Epic Games elimina los tradeos de Rocket League. Perdonad si este vídeo no está súper editado y si no me explico bien con mis palabras, pero voy a intentar darle el comentario más sincero y directo para vosotros. Os voy a explicar básicamente cómo ha ocurrido todo y también lo que va a ir pasando durante los próximos meses. Como veis en este comunicado que acaba de lanzar Psyonix, la eliminación del intercambio entre jugadores será en diciembre. Ya el título pues te dice básicamente que en unos meses nos vamos a quedar sin poder tradear, ni comprar, ni vender inventario en Rocket League. El intercambio de jugadores se eliminará a finales de este año. Obtenga más información a continuación. El intercambio de jugador a jugador se eliminará de Rocket League el 5 de diciembre a las 4 p.m. PST. Es decir, que a partir del 5 de diciembre se acabará comprar inventario, vender intercambio, usar páginas como Erlen Change o otras páginas y, en este caso, tu inventario se quedará bloqueado para ti para siempre. De esta manera, bloqueando, pues básicamente que tú puedas vender o comprar o intercambiar en este caso con otros jugadores. Así que si por ejemplo te gastaste $1000 en un Alpha Boost, ese Alpha Boost pasará a ser intradeable, estará en tu inventario y básicamente se quedará con el precio que tú pagaste por él y nunca más podrás venderlo. Os voy a leer también las preguntas más frecuentes de lo que está pasando ahora mismo y las que ha puesto Psyonix en este comunicado. ¿Qué hago con mis artículos duplicados o no deseados? El sistema de intercambio de artículos principales, artículos de torneo y planos permitirá a los jugadores continuar intercambiando artículos elegibles duplicados o no deseados para recibir un nuevo artículo aleatorio de mayor rareza. Esto quiere decir que los trade-ups siguen activados. Los trade-ups es el quemar. Que si tú tienes 5 muy raras, quemas y todo con la importada. Si tienes 5 importadas, una exótica. Si tienes 5 exóticas, una black market. Pero que de ninguna de estas formas podrás ni comprar, ni vender, ni intercambiar ese artículo que te ha tocado. Solo podrás conseguir artículos nuevos comprándolos en la tienda. ¿Qué pasa si le presto un artículo a alguien? Estas acciones no son compatibles con Psyonix y todos los intercambios se consideran definitivos. Nuestro equipo de soporte no puede ayudar a revertir operaciones. Es decir, a partir de ahora, o a partir de que pase en este caso esta actualización, si tú le prestaste algo a tu amigo y se quedó bloqueado en el inventario de tu amigo, es de tu amigo para siempre, porque no podrá intercambiarlo. ¿Qué pasa con los servidores o sitios web comerciales de terceros? Después del 5 de diciembre no habrá forma de intercambiar artículos con ningún jugador ni entre cuentas. Los sitios web o servidores que anuncian dichos servicios son fraudulentos y no tienen conexión con Psyonix o Epic Games. En resumen, que quieren eliminar las páginas de terceros y que no puedas comprar créditos baratos en otra página. Que si quieres comprarte algo del Rocket League, metas 2000 créditos y te los compres a precio alto en el juego. Y de esta forma cerrar todo tipo de páginas. Pero esto quiere decir que adiós a los discos de tradeos, adiós a RL Garage, adiós a RL Prices, adiós a RL Insider, adiós a todo tipo de páginas relacionadas con Rocket League como OP Market, que se utilizaba mucho últimamente, adiós a todo lo que tiene que ver con el mercado, tanto páginas de compra y venta, de precios o de tradeos. Seguramente porque se creen que con esto van a generar más dinero, puesto que si quieres comprar un DLC o cualquier Rocket Pass o cualquier tipo de historia, tendrás que hacerlo directamente en la tienda de ellos y a un precio mucho más elevado. Yo creo que esto va a ser contraproducente. Ya la gente se lo va a pensar muchísimo a la hora de comprar, puesto que antes podían comprarse un DLC por 5 euros y ahora lo tendrán que hacer por 15 o 20, dependiendo del precio del DLC. Y esto hará que muchísima gente ya ni siquiera juegue a Rocket League, puesto que el comercio es una cosa que a la gente le gusta muchísimo. Y yo creo que esto lo que hará es recibir mucho menos dinero. Prefiero tener mucha más cantidad de jugadores que van comprándose DLCs, aunque sea a través de páginas externas, pero ellos generando el dinero igualmente, que tener muchos menos jugadores que me paguen a un alto precio. Pero bueno, esas son las decisiones de Epic. ¿Esto deshará cualquier intercambio que se haya realizado en el pasado? No, no perderás ningún artículo intercambiado anteriormente cuando se elimine el intercambio entre jugadores el 5 de diciembre. Es decir, que lo que tengas en tu inventario a partir del día 5 de diciembre se bloqueará para siempre. Así que ya puedes vender corriendo todos los objetos o se quedarán bloqueados en tu cuenta. Las opiniones sobre esta actualización están siendo desastrosas. Todo el mundo se está quejando, desde freestylers, jugadores competitivos, coach, analistas, youtubers, streamers, tiktokers, da igual, todo el mundo se está quejando, hasta jugadores normales, como en este caso seguramente seáis muchos de vosotros. Y de hecho, os animo a que lo hagáis. De hecho, en el comentario fijado os voy a dejar el tweet para que veáis a quejaros. Yo ya lo he hecho, y ahora seguramente podéis leer el tweet. Pero como podéis ver, casi todo el mundo está poniendo cara de sorprendidas, gente diciendo que están matando el juego, gente con cara triste, yo que he puesto que es esta mierda directamente, si queréis matar vuestro juego lo vais a matar así, seguid así. Tenéis a todo el mundo quejándose porque nadie se cree lo que está pasando. Con esto va a morir una gran parte de la comunidad, incluso la gente que no ha podido tradear hasta el momento porque no podía tenerlo desbloqueado, también lo va a sufrir, porque mucha gente va a dejar de jugar al juego por culpa de esta actualización. Y es que el mercado de Rocket League le daba mucha vidilla al juego, y esto lo sabemos todos los que hemos comprado, vendido, tradeado alguna vez.
Intercambiar entre jugadores era bastante divertido, adquirir esa rueda o esa calcomanía o esa explosión por otra diferente. No sé, le daba mucha vida al juego y le daba mucha más vida a la personalización. Y seguramente si mucha gente deja de jugar al juego, también se verá afectado el tiempo en el cual te encuentra partida, habrá peores emparejamientos y a la larga yo creo que es una muy mala decisión que todo el mundo, ya sean clubs, ya sean jugadores, ya sea cualquier persona con dos dedos de frente, sabe que quitar los tradeos de un juego que no se actualiza, que no mete nuevos modos y en el cual no se puede hacer gran cosa, simplemente es un paso atrás. Y esto no acaba aquí, los creadores de contenido lo vamos a pasar bastante mal para poder continuar en este juego. Los patrocinadores son la fuente principal de ingresos que tenemos todo creador de Rocket League. Desde el más pequeño al más grande. Y lo sé porque he pasado por ese proceso y lo sé porque ahora mismo soy creo que el youtuber más antiguo que hay junto a Strupa. En este caso sé que muchos van a dejar de crear contenido o lo dejarán de hacerlo de manera tan seguida. ¿Por qué? Porque como repito antes es nuestra mayor fuente de ingresos. Rocket League de por sí ya es un juego muy complicado, ya lo dijo Rubik en el pasado. Y es que es un juego tóxico, es un juego que no recibe grandes actualizaciones y en el cual crear contenido a partir de él es tremendamente horrible, puesto que solo se puede jugar competitivo y apenas pueden modos nuevos. Y los modos que ponen son modos temporales que ya han estado otras veces, con lo cual ni siquiera llegan a ser nuevos. Y crear contenido a partir de este juego se hace muy cuesta arriba. La comunidad no es muy grande, el juego es muy tóxico, repito, no te dan muchas visitas. Y si encima te quitan los patrocinios, entonces ya no te merece la pena estar en este juego. A no ser que seas muy grande, lo suficiente como para mantenerte con solo YouTube y Twitch. Así que no se extrañe si algún creador de contenido deja de subir vídeo tan seguidamente, o cambia de contenido como hizo Rubik en el pasado, o deja de crear contenido para ninguna red social. Porque este cambio va a ser muy duro para todos los creadores. De hecho, ya os anticipo que seguramente sean dos o tres creadores en todo Rocket League habla hispana que pueda mantenerse simplemente con las visitas de YouTube más lo del stream. De hecho, ya os lo digo, yo voy a necesitar muchísimo apoyo de vuestra parte con el Twitch Prime o con la membresía de YouTube o con lo que sea para poder mantenerme. Es un golpe duro que nos ha dado Epic a todos. Habrá menos creadores creando contenido del juego, en este caso habrá menos publicidad y menos gente todavía más entrando al juego. De esta manera, también los jugadores que estén enfadados o que jugaban por el comercio o que el comercio les daba un extra que hacía que se engancharan al juego dejarán de jugar, con lo cual habrá menos jugadores entrando y también los que se van, y lo que os quedéis también vais a sufrirlo, puesto que tardará más en encontrar partidas y si puede ser, habrá un matchmaking todavía mucho peor. Así que no sé dónde Epic ha pensado que esto les va a generar más fuente de ingresos, pero yo creo que cualquiera podría ver que esto no va a ser así. Creo que todo esto viene gracias a que el otro día despidieron a 900 trabajadores y que Epic está súper endeudado. De hecho, han subido el precio de los pavos, han hecho un montón de cambios, han despedido casi a 1000 trabajadores de Fall Guys, de Fortnite, de Rocket League y están en números rojos. Así que creo que han hecho este cambio drástico pensando que así generarían más ingresos e intentando blanquear un poquito más las cuentas. Pero yo creo que va a ser todo el efecto contrario. Podéis escribirme en los comentarios qué opináis vosotros. Y sobre todo no olvidéis ir al tweet a quejaros y decir que esto os parece una mierda.